Jordi Déu, un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Autoridades, distinguidos amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias especialmente también a los patrocinadores, a los que han hecho posible este foro, y especialmente a Marina, que es la que ha cargado a su equipo con la mayor parte del trabajo. Después de su intervención vamos a bajar un poquito el nivel y vamos a hablar un poco de obviedades, de reflexiones que de vez en cuando no están mal también. A mí me gusta siempre darle un contenido desde el punto de vista cronológico de la visión de nuestro sector. En primer lugar, lo primero quiero empezar diciendo y recordando, que no está de mal, es la importancia que ha tenido el turismo en España. No me voy a extender, pero volver a reiterar que no hubiera sido posible la modernización del país y la reindustrialización de los años 60 sin el turismo, sin las divisas del turismo. No hubiera sido tampoco posible la convergencia con la renta europea si no hubiera sido por el turismo. En la época de crisis financiera, económica, en los años 2008, 2009 y 2010, llegó a generar empleo en el peor de los momentos, cuando estábamos rondando los 6 millones de parados. El turismo fue capaz de crear empleo en esa época. En la recuperación fue absolutamente determinante también, y la prueba estaba de su importancia. Seguramente donde fuimos realmente conscientes fue cuando llegó la pandemia, lo que supuso la pérdida del turismo, la caída del Producto Interior Bruto y todas las consecuencias económicas y sociales. Tengo la sensación de que la sociedad española mayoritariamente acabó de concienciarse de la importancia que tenía este sector. Es importante para España, es importante para Europa. Más del 50% del turismo mundial tiene como destino Europa. Es importante para las mayores ciudades, es importante para las pequeñas y lo es cada vez más incluso para los destinos que podríamos decir rurales o de zonas despobladas. Hoy cualquiera de las grandes ciudades hubiera sin turismo, hubiéramos partido de la base que seguramente serían ciudades en decadencia. Los puntos fuertes son todos conocidos, pero de vez en cuando tampoco está mal recordarlos. Por un lado está la seguridad en la calle, la seguridad en los hospitales, la seguridad jurídica, que hay que cuidar mucho porque podría estar en un mal momento, las infraestructuras, probablemente una de las grandes obras históricas de la transición son las infraestructuras, estuviese el gobierno que estuviese, y que hay que poner de nuevo el foco en ellas, porque hace ya unos cuantos años, sobre todo después de la crisis económica financiera, se ha ralentizado y en un momento que otros países lo están utilizando como uno de sus puntos fuertes, y no olvidemos que para el crecimiento del futuro son absolutamente imprescindibles. Tenemos una red de aeropuertos extraordinaria. No hubiésemos podido tener el turismo que tenemos ni hubiésemos sido el primer país mundial sin esta red. Tenemos un tren de alta velocidad que es un complemento fantástico, pero esto no es un tema menor. Por eso es preocupante cuando en algunos lugares se empieza a cuestionar seguir creciendo con las infraestructuras, y en este caso me refiero muy especialmente al aeropuerto de Barcelona, que es incomprensible para una ciudad que quiere conectarse a nivel global con todo el mundo. Tenemos otro punto fuerte, que es, podríamos decir, la geografía, que está ahí, que significa que va acompañada de un clima, que va acompañada de una capacidad de relacionarnos con el sur, con Europa y con el norte de África, y que nos es especialmente favorable con sus playas, con su naturaleza, etc. Y también la historia, la cultura, de la diversidad, que hace que sea un atractivo especialmente. Por supuesto, el estilo de vida, una forma de relacionarnos, una forma de vivir en la calle, un lugar que hace atractivo, porque, como decía un anterior ministro hace muchos años de turismo,
al final los clientes, los turistas vienen porque tienen seguridad y porque se lo pasan bien, fundamentalmente por eso. Y esto es lo que hoy tenemos. Y hay un punto que me gustaría destacar especialmente, que es el tejido empresarial que hay en España en el sector turístico. Son lo que fueron mini empresas o microempresas o pequeñas empresas que después fueron medianas, después de ser medianas se convirtieron en grandes y algunas de ellas en multinacionales y tuvieron con frecuencia incluso no tuvieron maestros, aprendieron por sí mismo, que es una forma de aprender de prueba y error, y se convirtieron extremadamente competitivas, porque el que viene de abajo de todo sabe, entiende perfectamente lo que son los factores de competitividad y aquello que le permite mantenerse en el futuro. Hoy es una gran realidad y es una gran esperanza, y es una gran esperanza para el país poder tener estas compañías con sede en España y que están creciendo y que se están internacionalizando, que se están diversificando y que están en un mundo donde pueden prosperar competitivamente. Tampoco el turismo español ha podido ser lo que es sin tener este gran número de empresas competitivas. De hecho, ningún otro país europeo de turismo o no europeo tiene una estructura, una infraestructura de empresas como la que tenemos nosotros. A veces me gusta decir que en Italia, que es el país, además se podría parecer al nuestro en turismo, la primera cadena hotelera europea italiana, si estuviera en España, pues no sé exactamente el número, pero no creo que estuviese por delante del número 20. Por eso creo que es muy significativo. El sector tiene muchas amenazas, la primera de ellas es la masificación, es una realidad, el turismo crece y se supone que seguirá creciendo en los últimos años. Solo pensarlo, que ahora cuando vuelve el turismo asiático, lo que va a suceder, cualquier destino, y ahora hablo igual en vacacional sobre playa que en ciudades, podrá recibir un número determinado de turistas. Habrá a partir de un cierto número que es imposible, yo no sé cuál es, pero si partimos de esta base tendremos que hacer una política inteligente de estrategia para medio y largo plazo. Y tendremos que elegir. Queremos viviendas de uso turístico con los efectos destructivos que tiene incluso para la propia población, con el incremento de los precios de alquiler que significará expulsar a la gente de la ciudad que se vaya a vivir fuera. Si se van a vivir fuera, igual se van también a trabajar fuera y las empresas tienen que quedar fuera. ¿Cuál es el resultado que va a haber de todo eso? Lo queremos realmente aprovechando la seguridad, aprovechando las infraestructuras, aprovechando el estilo de vida favorable, aprovechando todo esto, crear unas infraestructuras de productos de calidad orientadas a un poder adquisitivo alto que tiene básicamente la virtud de que invade menos, pero sobre todo de que gasta, ese gasto se reparte, se crece, se crea empleo y se puede pedir obviamente también y se creará un empleo de calidad. Yo creo que esto es un reto, sé que el Ministerio, las competencias están muy repartidas, el Ministerio de Turismo tiene pocas en este sentido, las comunidades autónomas tienen muchas y los ayuntamientos tienen mucho que hacer. Seguramente para estos temas sería conveniente tener un cierto pacto discreto fuera de la lucha política normal y diaria. Espero que en este tema se tenga muy en cuenta, porque si no genera también la turismofobia, que es una de las grandes amenazas que tenemos, que a veces tiene un hecho objetivo, que es la masificación, pero después tiene un componente ideológico absoluto, bueno, ideológico, lo que llaman ahora ideología, porque antes la ideología estaba relacionada con los ideales y hoy parece que se ha desviado simplemente a convicciones, a mantras y a veces casi a supersticiones, pero en todo caso así está. Otro de los riesgos y amenazas es la pérdida de la singularidad, aquello que te hace que tú quieras conocer algo distinto, una cultura distinta, experiencias distintas, y la estandarización, homogeneización con todo tipo de marcas, etcétera, es un riesgo. Yo creo que las ciudades que estén a tiempo deben proteger aquellos establecimientos singulares y únicos, aquello que es capaz de generar una sorpresa y generar y tener la sensación de que notar que se está en un destino en concreto y la pérdida de identidad, de singularidad, de lo genuino, eso no se nos ríos. Habrá que buscar fórmulas, no sé si tipo fiscales, incentivos, para proteger estos establecimientos, porque la desaparición sería irnos, evidentemente, a lo que algunos denominan como el parque temático. Entre los factores de competitividad, de los que se habla poco,
Generalmente tenemos mucho a hablar de lo macro, de los balances incluso en las empresas, y poco de la cuenta de resultados, de la eficiencia y de los factores de competitividad. El primero, más claro, más importante, casi diría el único, porque todo lo demás son consecuencias, son los recursos humanos. Y ahora es un momento complicado para nuestro sector y para todos. Y es un momento complicado porque hay un componente también ideológico y porque hay una enorme desigualdad. Y desigualdad en el momento en que una persona que tiene una plaza como funcionario, pues tiene un trabajo de por vida y con frecuencia tiene más días de, menos horas trabajadas y más días de vacaciones y más días de libre disposición y más flexibilidad y con frecuencia una gran capacidad para poder teletrabajar. Y nuestro sector es mayoritariamente presencial, inevitablemente presencial. Y además presencial con momentos del día y del año donde generalmente el resto de la población se está divirtiendo, con lo cual ellos en esas horas no lo pueden hacer y no lo pueden hacer con su familia. Esta es una gran dificultad para que poder atraer y poder retener talento. Y a veces hay además un cierto mantra de menosprecio, e incluso es que se paga poco, pero eso es un mantra hecho, nadie hace un estudio comparativo y dice, aquí está, y no es un tema fácil. Yo creo que es el gran reto que tenemos hoy. Y después, quizás, aunque el turismo no ha fallado tanto, estemos en un momento complicado en el cual la formación, la gran transformación de un país como el nuestro, que tiene unos índices de paro, que cuando las cosas van bien es un 50% más de nuestro promedio europeo y cuando va mal es el doble, seguramente la ausencia, el menosprecio que ha habido hacia la formación profesional y la formación dual, no solo profesional a dual, sino también universitaria, pues probablemente es uno de los grandes retos que podemos tener a través de la formación. Porque es inaceptable que tengamos, ¿por qué tenemos que tener siempre mucho más paro que el resto de competidores y al mismo tiempo tener muchas dificultades para encontrar personal? Creo que hay también oportunidad, y esto es muy importante, de que podamos tener una inmigración inducida, buscada especialmente, y hago referencia sobre todo en Latinoamérica, en todos esos descendientes de españoles que a lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos incluso fueron en un momento determinado a buscar una vida mejor y ahora se ha encontrado una situación mucho más complicada, y sobre todo esa gente joven que se puede facilitar incluso estudios de formación aquí y facilidad para quedarse, porque hoy corren el riesgo de acabar sus estudios y no poder tener un permiso de trabajo. Yo creo que esto es un tema que es una necesidad absolutamente imperiosa, porque ahora este sector como el otro, la mayor dificultad es encontrar personal que quiera quedar, permanecer en una empresa y crecer con esa empresa.